Las 4 y 8 minutos, hablamos de diseño, hablamos de decoración. Nos acompaña la presidenta del Colegio Oficial de Diseñadores y Decoradores de Navarra, Maite Aizcorbe. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Encantada de estar con vosotros. En esta tarde agradable de septiembre hablamos de decoración, de tendencias, de evolución y también del sector, supongo, azotado por la crisis, ¿no? Yo creo que esta crisis está azotando mundialmente y aquí, concretamente en España, pues monstruosamente. Y nuestro trabajo, nuestros profesionales están metidos en su mayoría dentro del sector de la construcción y pues es una de las más castigadas, claro. Claro. Y en ello estamos, pues intentando sobrevivir, adaptándonos y formándonos más. Claro, 160 personas colegiadas en Navarra, unas 100 personas trabajando actualmente. Sí. Colegiados ejercientes, que decimos nosotros. Sí. Y dentro de esas 100, nuestra profesión coge diferentes ámbitos y diferentes líneas. Entonces, no todos están en el mismo espacio. Unos se dedican más al hogar, otros se pueden dedicar más a las instalaciones, oficinas, otros están quizás dentro de estudios de arquitectura, tocando un poco el tema de interiorismo, otros se dedican a escenografías, otros se dedican a escaparatismos, entonces, o espacios efímeros. Entonces, está bastante diversificada, es un abanico importante. ¿Espacios efímeros a qué os referís? Este es un espacio efímero, es algo que no va a perdurar mucho en el tiempo y que se va renovando. También son, pues, por ejemplo, los stands de las ferias, de muestras, de cualquier feria. Claro, lo que va cambiando, sí, ¿no? Esos son espacios efímeros que llamamos. Claro. Bueno, hablábamos al principio, lo comentaba yo en el inicio del programa, evolución, tendencias de moda también en interiorismo, y ahora hablábamos de la Fashion Week, de moda en la ropa, ¿no? En nuestra indumentaria. En esto también hay unas modas muy concretas, unas tendencias muy especiales. Para nosotros los profesionales, no. Para nosotros es más serio. Entendemos que se puede hablar de distintos sectores, ¿no? Pero si hablamos del hogar, que es donde más tocado quizás está con esto de la moda, la tendencia, aunque el comercio también, nosotros entendemos que es algo que el hogar es muy importante en el ser humano. Es un nido. Y entonces, a lo largo de la historia, se va desarrollando una evolución a mejor, a buscar más comodidad, a buscar más funcionalidad y, por supuesto, más belleza. Y todo eso va dejando un pozo a lo largo de la historia. Y entonces, lo que nosotros buscamos, los profesionales, es continuar en esa evolución, nunca retroceder, sino continuar. Claro, nuestra profesión también hay mucho pseudodiseño y estamos viviendo también unos tiempos donde hay un afán de comprar y de comercio que supera. Y como el interiorismo es algo muy apetecible porque es necesario, nos invaden firmas comerciales para intentar vendernos y ponernos cosas que sean de consumo rápido para que tengamos que cambiarlas. De moda, de alguna manera, ¿no? Que es casi lo mismo que sucede con la ropa también. Eso es. Lo que pasa es que la ropa, perdona que te interrumpa, son palabras menores en el sentido en que es menos costoso. No es lo mismo que tú te compres un vestido y que si has metido la pata, pues al cabo de dos temporadas, una temporada, lo retires y cojas otro, que te hayas comprado todo un dormitorio. Claro, sin duda alguna. Los colores, la importancia del color también, ¿no? En una casa, en un dormitorio, en una cocina. ¿Cómo estudiar eso, ¿no? Para mantener también luego ese equilibrio, ¿no? Tanto, bueno, de alguna manera el color también afecta a nuestro estado de ánimo, a nuestra forma de estar, de comportarnos. ¿Qué importancia le dais? Bueno, pues toda. Aparte de diseñar técnicamente el espacio primero, en cuestión de obra y de energía y de iluminación y de materiales que sean, digamos, eco y además económicos ahora. Sí. Bueno, pues el color es fundamental, pero nosotros tampoco nos dejamos guiar mucho por esas tendencias y esas modas, sino que nos enfrentamos a la vida diaria de un cliente, intentamos conocerlo lo mejor posible y vemos ese cliente qué es lo que necesita
y cómo es su carácter, cómo es su personalidad. Porque si es una persona muy activa, no puedes meterle colores muy vivos o muy agresivos, como pueden ser los rojos o los granates, sino que tendremos que ir a unos tonos más relajados. Nosotros lo que intentamos es, si es una vivienda particular, crear algo que realmente sea de ese cliente. No que tenga nuestro sello personal, sino que sea de ese cliente, que ese cliente se encuentre satisfecho, a gusto, bien. Y eso tiene que ir todo un conjunto, un bloque, y ahí va el color y la psicología del color. Claro. Diferente es en el comercio. En el comercio lo que vamos a intentar es que a través del color se estimule la compra, pero a la vez también que los clientes estén a gusto dentro, porque si algo no va, van a entrar a ese comercio y se van a marchar enseguida. Entonces hay toda una psicología, aparte de también estudios reales, porque hay colores que parece que el espacio lo achican y otros que parece que lo agrandan. Entonces todo eso nosotros lo vamos estudiando en el proyecto, y perfilándolo y viéndolo para obtener algo realmente que sea bueno. Hay que ver que es cierto que, bueno, muchas personas, ¿no?, vamos a casas nuevas, casas que están ahora mismo construyéndose aquí, por ejemplo, ¿no?, en Pamplona, en la comarca, en cualquier punto de Navarra, y luego en esas casas nuevas es verdad que se ven pues muebles muy similares, quizá, bueno, marcados un poco por el precio, ¿no?, estilos muy parecidos, muchos blancos y a veces un exceso de minimalismo, ¿no? A veces falta un poco de personalidad en las casas, ¿no creéis? Pues sí, 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 totalmente. Los hogares, te vuelvo a repetir, que es algo que es importantísimo en el hombre. Entonces, ellos, las personas en general, quieren lo mejor para su hogar en un momento determinado que lo van a poner. Pero claro, les avasallan con todos los temas comerciales, con la publicidad, con las casas de otros, con lo que se ve en el cine. No son conscientes de que quizás eso no es lo de ellos. Y se terminan montando hogares sin personalidad. No lo mismo da que sea para una persona que para otra. Por eso la importancia de nuestra figura profesional, que, a la cual no hay que tener miedo, porque nosotros no somos costosos ni caros. Sí, porque uno puede pensar, ¿no?, bueno, yo si contrato un interiorista, un decorador, bueno, no está a mi alcance, ¿no? Puede ser algo muy común, ¿no? Eso no es verdad. Pero quizá hay algo de desconocimiento también acerca de vuestra profesión. Efectivamente. Es una profesión relativamente joven porque, bueno, data de hacia 1800 y pico, que quede constancia escrita. Pero realmente los decoradores es que ya estaban, yo te diría que en las cuevas de Cromañón ya andaban algunos decorando la cueva para que aquello quedara un poco mejor. Sí. Y luego, a lo largo de toda la historia, ha habido, en los griegos, los romanos, los etruscos, siempre han estado ahí. Depende el momento que se vive. Puede que la ornamentación sea más rica o puede que la ornamentación sea más singular o más empobrecida. Depende también de la sociedad ese momento que está viviendo. Claro, de alguna manera eso se muestra también en las casas o en los lugares que compartimos, ¿no? ¿Hay alguna edad de oro? ¿Hay la edad de oro también en materia de decoración? Hombre, por supuesto que el Renacimiento, pues es el Renacimiento, eso que duda cabe, a todos los aspectos, pictóricos, arquitectónicos y de ornamentación, de decoración, y los decoradores eran maravillosos. Había mucho artesano también, más minuciosidad, y la gente, la sociedad en ese momento tenía un poder adquisitivo económico fuerte y quería un poco de ostentación, pero a la vez algo muy personal, muy de ellos, distinguirse de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿cuál es el país referencia en toda esta materia? Es que no hay país de referencia, no hay, porque hay culturas. Podríamos decir que hay diferentes culturas y entonces cada cultura puede tener su estilo diferente. Pero está todo muy globalizado. Sí que hay unos países que puedan tener un poder adquisitivo mayor y otros no. Sí que dentro de la decoración, ciertamente, hay sectores como es el del mobiliario, pero que es solo un sector, el mobiliario, en el que siempre habrá unos países de referencia, como puede ser Italia, que ha sido uno de los motores tras la Segunda Guerra Mundial en el diseño del mobiliario. Pero también no podemos olvidar los países nórdicos que han hecho verdaderas maravillas, como tampoco podemos olvidar Estados Unidos, que cogió un poco el relevo cuando Italia ya estaba un poquito más bajando y también un poco antes, porque, bueno, en fin, hay momentos claves en la historia, es muy largo,
Yo creo que uno de los, a mí personalmente uno de los que más me gustan, que precisamente este mobiliario nace un poco de ahí, es el momento que hay poco antes de la Segunda Guerra Mundial, en el que aparece una escuela en Alemania, la Bauhaus, que fundamentaba todo, sus arquitectos, sus diseñadores, sus pintores, en hacer otro tipo de creación, otro tipo de imaginación, de diseño. Y de ahí nacieron grandes creadores, no solamente arquitectos, sino también grandes diseños y diseñadores. Y seguimos todavía mamando un poco de esas fuentes. De hecho, pues ya te digo, pues este mismo pues es de uno de ellos, de Corbusier, que probablemente igual será una copia, pero bueno. Sí, segura, seguro. Pero bueno, seguro que no tenemos el Le Corbusier. Es un sofá de Le Corbusier y pues será, pues fíjate, pero bueno, de hacia 1940 y pico. Y hay gente que esto le parece que dice, ¡guau, qué guay, qué moderno, ¿no? Qué bien! Y fíjate la de años que tiene. Estamos hablando ya de casi 70 años. Sí, ese menos es más de Mies van der Rohe también ha marcado mucho, ¿no? Sí, es un eslogan que se cogió no hace mucho. Un poco, yo creo, para justificar este minimalismo tan brutal al que hemos sido sometidos arquitectónicamente. Pero está ahí. Efectivamente. ¿Llegará el tiempo del barroco y del rococó? No. No. ¿Descartado? Descartado totalmente. Sí que se va... Ya se ven los brotes, no verdes, pero ojalá fueran verdes, pero ya se ven los brotes de distintas arquitecturas, distintos diseños, que entran dentro de la evolución, dentro de algo que tiene sentido común y que es inteligencia, ¿no? Y está claro que este minimalismo no es humano. Entonces, el ser humano se siente ahí dentro como en una caja, como en algo muy frigorífico. Aparte de que tiene mucha línea recta y el ser humano no tiene por qué circular, es que no circula en línea recta. Nosotros siseamos, curvamos, nos gustan las cosas más redondeadas. Y entonces, pues sí que la arquitectura hoy en día, hablo mucho de arquitectura porque es que el diseño está dentro de la arquitectura y seguimos, caminamos juntos. Entonces hay un diseño orgánico que nosotros llamamos, ¿eh? Y más humano. Más ¿no? humano. Más y entonces humano. Que más cómodo. Más cómodo. Y bueno, pues hay arquitectos de una talla internacional como Zaha Hadid, donde ves que sus muebles ya son totalmente redondeados, que las formas interiores forman parte propia de la estructura. Más agradable, ¿no? Sí. Con nombre de mujer, en este caso. Sí, pero bueno, hay otros muchos que se podrían nombrar, que son, me ha salido esa la primera, pero... Hay extraordinarios y los diseñadores también. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones interesantes, sin duda. Maite Aizcorbe, yo creo que tendremos oportunidad de volver a charlar. Cuando queráis, a vuestra disposición. Es importante, ¿no? Dónde trabajamos, el espacio en el que trabajamos, el espacio en el que descansamos, dormimos o preparamos la comida y comemos. A lo que decías antes, que nuestra figura no es en absoluto cara y no tiene por qué dar miedo. Al contrario, lo que va a hacer es ahorrar. Que en estos tiempos que corren es bueno saber qué te compras, qué calidad tienes y realmente ese precio es justificable. Bueno, con eso nos quedamos también, con ese feroz minimalismo, un poco crítica, ¿verdad?, la visión de Maite Aizcorbe, porque, bueno, pues de alguna manera no se acomoda a la personalidad de los humanos, ¿no?, que tiene muchísimas más aristas y quizás más redondeada, ¿no? Gracias, Maite, hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros seguimos adelante, hacemos una breve pausa y enseguida sacamos a debate, entre otras cuestiones, el derribo de la cárcel de Pamplona.